a young black man, doing all that I can to stay. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind every day, I'm being hunted as prey. My people don't want no trouble. We've had enough struggle. I just wanna live. God protect me. I just wanna live. I just wanna live. I was just a black boy brought up in the white world. I just wanna ask God if I'm in the right world. Is my life a test or is my life a curse? They put us in an ambulance, got us in a hearse, cause another brother deceased, but it doesn't matter. Killed by the police, are we in a handcuff? I don't wanna take a knee, I just wanna stand up. Where's the new Huey P? Call it Black Panthers. Just do the math, they subtract us like minus. Fuck COVID, KKK is the virus. We are not afraid, we will not stay quiet. They will always label a rebellion or riot. Kill a black man seems to be their assignment. White supremacists terrorize the environment. Guns and a canine, tasers and sirens. I just want to live, I don't want to live violent. We don't want violence. My people don't want no trouble. We got enough struggle. Bueno, emocionante. Estos son, ya van 10 días de protestas masivas contra el racismo en Estados Unidos, el mayor movimiento de rebelión civil en ese país desde la década del 60, desde el asesinato de Martin Luther King, historia que se repite, Mabel, Silvia, una y otra vez, pero esta vez están pasando otras cosas, como la pandemia del coronavirus que mató a más de 100.000 personas en Estados Unidos, incluyendo 30.000 en Nueva York. La ciudad más rica del país más rico del mundo tuvo la tasa más alta de mortalidad por el coronavirus, y entre ellos, ¿quiénes son los que más mueren de esta enfermedad? La mayor parte. La población negra. Y además 40 millones de desempleados o más por la crisis económica colosal que vino con el coronavirus. Entonces, esta vez, bueno, hay que mirar atentamente qué pasa en Estados Unidos, porque encima hay un presidente como Donald Trump que es imprevisible, que en lugar de acalmar los ánimos está echando leña al fuego, ¿no? Está echando combustible al incendio. Sí, las declaraciones del ex ministro de Seguridad, de Defensa con Obama, y también del actual, desmintiendo el llamado de Trump a reprimir masivamente las protestas. Todos dicen que es el primer presidente en la historia que, en vez de calmar y tratar en momentos de crisis, de lograr concordia y paz, echa leña al fuego y profundiza la grieta esa profunda que existe en la sociedad norteamericana. Sí, es realmente tremendo. Por ejemplo, además, el nivel de desigualdad persistente. Por ejemplo, en Minneapolis, donde lo mataron a George Floyd, allí los afroamericanos no podían escriturar, o sea, no podían ser propietarios hasta 1980, cuando se modificó una ley. O sea, que es realmente una injusticia, que es lo que está saltando ahora con miles de jóvenes sin dirigentes políticos claros, ¿no? Son realmente protestas que parecen surgir espontáneamente de la gente que sale a marchar. La foto que hoy publica el diario La Nación del puente Manhattan es realmente también muy conmovedora, ¿no? En Nueva York, todos jóvenes saliendo a protestar. Jóvenes de distintas razas, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Muchos blancos, o sea, muchísimos blancos, marrones, claro, negros, claro, asiáticos, puertorriqueños, en fin, sí. Y esto tiene bastante que ver con lo que significó la gran movilización detrás de la candidatura de Bernie Sanders. Hay todo un movimiento que se pensaba que iba a pasar con toda esa gente movilizada detrás de la candidatura de Bernie Sanders, con una gran expectativa y una gran esperanza de que hubiera una renovación dentro del Partido Demócrata y además dentro del sistema político de Estados Unidos, tan cerrado y tan rígido, una democracia donde vota menos de la mitad de la sociedad, vota desde los habilitados para votar, porque además la habilitación no es automática. Nosotros estamos acostumbrados a que en nuestro país votamos automáticamente vamos y miramos el padrón. Bueno, el padrón electoral hay que anotarse, inscribirse, y con cada estado tiene su regla de inscripción, y que se ponen muchísimas trabas a la inscripción de población que se supone que no va a votar como les parece al gobernante en ese lugar de turno. Es muy difícil votar. Muy difícil, porque además Estados Unidos es un polvorín, puede llegar a intervenir el ejército, en fin, hay una cantidad de cuestiones muy, muy difíciles. Un dato, la población negra en Estados Unidos es el 12%, pero es el 33% de la población carcelaria. Bueno, y así con todos los indígenas. Bueno, la industria de las cárceles, unas cárceles privadas que alguno desavisado promueve por aquí, eso hace que haya cada vez un negocio de meter preso a muchísima más gente. Bueno, en el bloque, cuando volvamos, en el bloque que viene vamos a seguir analizando, este programa está dedicado a analizar la coyuntura en Estados Unidos. Vamos a hablar con Magalí Rabasa, que es una académica, profesora de estudios culturales en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon, que es en el oeste de Estados Unidos. Vamos a hablar con ella para tener un testimonio de primera mano. Enseguida volvemos. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantén la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Entre los vecinos nos seguimos cuidando. Si tenés que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapaboca. Para más información, entra en la web o chatea con la ciudad. Banco Ciudad te quiere ver crecer. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Querés operar de forma fácil y rápida sin salir de tu casa? Ingresá a la app Macro o Banca Internet. Podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa. Conoce más en macro.com.ar o consultale a M, tu asistente virtual. Macro, cerca siempre. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy hacemos foco en la situación en Estados Unidos, que es crítica. Ya son 10 días de protestas continuadas, en la mayor rebelión civil desde la década del 60, cuando fue el famoso movimiento por los derechos civiles allí en Estados Unidos. Y estamos ahora en comunicación con Magalí Rabasa, que es profesora de estudios culturales en el Lewis and Clark College en Portland, Estados Unidos. Hola Magalí, gracias por participar en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco, deciros en tu ciudad, en Portland, cómo, qué está ocurriendo, si hay allí protestas igual que en otros lugares de Estados Unidos, y qué es lo que, digamos, sentís vos como ciudadana, digamos, y como partícipe de esta situación. Bueno, sí, en Portland llevamos ya 7 días de manifestaciones masivas, empezando el jueves pasado, fue la primera manifestación aquí. En el país en general van 10 días, ¿no?, de protestas, pero acá llevamos una semana. Hace 2 días hubo una protesta multitudinaria con más de 10.000 personas que durante una parte de la protesta, cruzando un puente, que la ciudad de Portland es una ciudad cortada por un río, entonces hay una docena de puentes que conectan los dos lados de la ciudad. Y en un momento de la protesta, 10.000 personas se pusieron boca abajo, se tiraron en el suelo, en el puente, por los 8 minutos y 46 segundos que estuvo bajo la rodilla del policía Floyd. Entonces, estamos viendo manifestaciones cada día de miles y miles de personas aquí en una ciudad media, una ciudad no migrante, como reflejo de, pues, de la rabia local en contexto nacional y ahora global. Y Magalí, esto obviamente trasciende la muerte de George Floyd. ¿Qué otros elementos hay en la protesta que además se extendió por todo el país? Por otro lado, me imagino que en Portland no había una tradición de protestas como hay en algunos países, por ejemplo en América Latina. Bueno, en Portland sí hay una tradición de protesta particular. Portland fue uno de los lugares donde se vio en los años 90 una de las primeras expresiones de Antifa, de movimiento antifascista. Entonces, desde los años 80, 90, estamos viendo acá en Portland mucha actividad antifascista que ahora se reactivó, podemos decir, con la elección de Trump, ¿no? Entonces, Portland sí tiene como una tradición particular. Pero sí, sin duda, o sea, no es una cultura de protesta como en Argentina, por ejemplo. Yo creo que lo que marca este momento acá en mi ciudad, pero también a nivel nacional, es una combinación del hecho de que lo que está sucediendo no debe sorprender a nadie, ¿no? O sea, las comunidades afectadas dicen, no es una sorpresa lo que está sucediendo, ¿no? Es algo que llevamos años anticipando, porque lo que está pasando es una falta de respuestas profundas, una falta de respuestas eficaces a las protestas previas y a la crisis de la violencia policial, ¿no?, y del racismo histórico. Entonces hay, por un lado, este elemento de ninguna sorpresa, pero por otro lado es un momento sin precedente, ¿no?, por varias razones. Por la escala de las protestas, ¿no?, de ver en tan poco tiempo una explosión a nivel nacional de más de 300 protestas en todos los estados del país, en las ciudades masivas, pero también en pueblitos. Estamos viendo protestas en pueblitos rurales y eso es algo sin precedente en este país. También estamos viendo la quema, ¿no?, los ataques a la comisaría. Eso también algo sin precedentes en Estados Unidos. Y justo ayer una encuesta se publicó por Newsweek Magazine, una revista muy, yo diría, conservadora, ¿no? En esta encuesta anunciaron que un 50% de estadounidenses dicen que la quema y el ataque a la comisaría en Minneapolis fue justificado. Entonces, esto nos marca un cambio, yo diría, un cambio masivo en la perspectiva de los estadounidenses hacia la crisis de policía, ¿no? Y creo que hay otras expresiones de cómo va cambiando la energía y la perspectiva y la posición de muchos estadounidenses hacia esta situación. ¿Cómo, Magalí, cómo ves, cómo empalma esto con la crisis del coronavirus y con la cantidad de muertos que hubo en estos últimos meses? Y que está viendo, ¿no? ¿Cómo empalma ese malestar con lo que fue la tan desprolija y despareja cuarentena? Bueno, para esto me gustaría citar a una académica estadounidense, Kianga Yamana Taylor, una profesora en Princeton University, que también es autora de varios libros sobre el movimiento negro, sobre el movimiento Black Lives Matter. Y ella, en un texto que publicó en el New York Times hace unos días, dijo, y aquí cito: el mero hecho de que el señor Floyd fue detenido, ni hablar de su asesinato, por el crimen intranscendente de falsificación en el contexto de una pandemia que ha cobrado la vida de 1 de cada 2.000 afroamericanos, es una afirmación pavorosa de que las vidas negras aún no importan en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que nos dice ahí Kianga Yamada Taylor es, Uno de cada 2.000 afroamericanos ha perdido su vida por el coronavirus. Hoy yo escuché que George Floyd tuvo el coronavirus en abril, ¿no? Los afroamericanos son 23% de las muertes por el coronavirus, pero solo un 12% de la población, ¿no? Yo escuché antes, estaba comentando sobre la cifra altísima de la población carcelaria, ¿no?, de afroamericanos, desproporcional, ¿no? Y aquí están los impactos en la cuestión de la salud también como desproporcional, ¿no? Entonces creo que es una condición de, pues, trauma intergeneracional, ¿no? Vemos 500 años de impactos económicos y sociales en la comunidad afroamericana y otras comunidades también. Vemos cómo esta confluencia de comunidades es relacionada a la salud, pero también ampliamente equidades sociales, se manifestó y se sigue manifestando con la pandemia. Magalí, como vos decías antes, esto no es una novedad, ya es una sociedad que viene asesinando y linchando, ¿no?, a la población negra. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer que esta vez sea diferente, ¿no? O sea, ¿puede llegar a haber algún tipo de reforma? Por ejemplo, creo que muchos estados ya están hablando de reformar a sus policías, ¿no? Hay una doctrina, entiendo que es una doctrina jurídica que protege mucho a la policía de las demandas civiles de los tribunales, por eso se los ve tranquilamente a los policías operando, matando con total impunidad, pese a que están filmando, ¿no?, más de uno, dos, tres ángulos distintos, y ellos están muy tranquilos allí y siguen linchando en la vía pública a una persona porque tienen una gran impunidad. ¿Puede cambiar algo de esto? ¿Esta vez es diferente o qué opinas? Yo diría que sí. Yo creo que, primero, yo diría que estas protestas se han expandido tan rápidamente por precisamente la situación de la pandemia, por un lado, ¿no? Porque hay una sensación de desesperación, de rabia colectiva por todo lo que se ha expuesto por la pandemia, pero también hay toda la activación de una dinámica de solidaridad y de apoyo mutuo que la pandemia también activó, ¿no? Entonces tenemos estos dos factores que dan lugar a estas protestas masivas. Ahora, yo creo que hay efectos inmediatos que estamos viendo ya después de solo 10 días, ¿no? Estamos viendo cómo, bueno, primero los cargos contra Derek Chauvin, ¿no?, el policía que mató, que linchó a George Floyd, pero ahora también a los tres otros policías, ¿no? Eso fue algo que, o sea, tardaron, ¿no?, en hacerlo, pero estamos a solo 10 días y ya hay cargos contra los 4, ¿no? También estamos viendo la visibilidad de otros linchamientos, ¿no?, otros asesinatos de personas negras por la policía. El caso de Breonna Taylor en marzo en Kentucky, el caso de un hombre trans negro, Tony McDade, en Florida, el caso de Noel Ellis en el estado de Washington, no muy lejos de donde vivo yo, que también en sus últimos momentos estaba gritando "Can't breathe", no puedo respirar, ¿no? Entonces, esta visibilidad en otros casos. Estamos viendo denuncias desde adentro de la administración de Trump, ¿no?, por la represión y por la estrategia represiva del gobierno. Y también estamos viendo cambios locales que para mí son una expresión y una reflexión de una generalización de la política de la abolición. Esta palabra abolición es la palabra clave en este momento, ¿no? La abolición de la policía. ¿Abolición de qué? De la política. La abolición de la policía, ¿no? La abolición es una palabra que usamos para hablar mucho de la abolición del sistema carcelario, ¿no? Hay los estados históricos a abolir las prisiones, ¿no?, el sistema carcelario, y una parte de eso es la abolición de la policía. Entonces, el lema ahora en este momento es defund the police, ¿no? Quítales los recursos a la policía, deja de financiar a la policía. Y estamos viendo ya esto en acción, ¿no? No simplemente como lema, ¿no?, sino como acción, ¿no? Ayer en Los Ángeles el alcalde anunció que están ya empezando el proceso para quitar unos $150 millones de la policía de Los Ángeles, ¿no? En Nueva York están se acaban de anunciar bien iniciativas parecidas. Entonces ya vemos cómo estas protestas, en vez de promover o tener como efecto las reformas a la policía, ¿no? Las reformas que están en proceso de dar más recursos, más dinero, pero diciendo, bueno, más dinero para mejor entrenamiento, o para cámaras, o para, no sé, o sea, más aparato para crear una mejor policía. Estamos viendo un cambio hacia el proceso de abolición, que es quitar los recursos y pues mandarlos hacia otros servicios, servicios educativos, servicios de salud, servicios sociales. Entonces creo que eso es un cambio tremendo que estamos viendo, que es muy impactante. ¿Y cómo, Magalí, ¿y cómo ves vos la situación con relación a la campaña electoral, lo que fue la activación detrás de la candidatura frustrada de Bernie Sanders? ¿Y cómo ves esto que se disemina a lo largo de las protestas, o si es algo diferente o no tiene mucho que ver? Bueno, sí, yo creo que hay una relación sin duda, que es la cuestión de la rabia interseccional, es la rabia que conecta cuestiones de patriarcado con cuestiones de racismo, con cuestiones de clase, ¿no? Entonces hay esta rabia interseccional que la campaña de Bernie logró sintetizar, logró conectar y activar y visibilizar. Hay una rabia también intergeneracional, ¿no? Vemos las personas que deberían estar jubiladas trabajando en Walmart, ¿no? Vemos los jóvenes que después de ir a la universidad no tienen trabajo, ¿no? Tienen solo deuda. Entonces vemos esta conexión intergeneracional y también interseccional que creo que Bernie logró conectar de forma bastante eficaz. Obviamente no funcionó la campaña, y eso es por, yo diría, cuestiones institucionales, ¿no? O sea, la inhabilidad o el hecho de que la institución del Partido Democrático nunca estaba dispuesto a apoyar a Bernie, ¿no? O sea, desde el inicio. Entonces, creo que las condiciones históricas de la campaña, o sea, que se visibilizaron con la campaña de Bernie, tienen mucho que ver con el que está inspirando y activando estas protestas en este momento. Me gusta, o sea, solo... Se le va la voz. Se va la voz. Magalí, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchás? Sí. No, pero respecto justamente de la pregunta de Mabel, ¿esto se puede traducir en noviembre en un apoyo justamente al candidato demócrata? Que por otra parte salió muy tarde Biden a expresar algo y pareció bastante tibia su afirmación. Y la otra pregunta es, esta declaración del Pentágono, diciéndole a Trump, no cuentes con nosotros para la represión, ¿qué puede generar hacia el interior del gobierno de Trump? Porque da la impresión que lo puede llegar a debilitar bastante, si hay antecedentes en este sentido. En el minuto y medio que... ¡Ah! Perdón. Pues no tengo mucha esperanza por un auge en este apoyo a Biden, porque es un candidato malísimo y que no inspira a nadie, es súper problemático, pero tal vez podemos ver un poco de debilitamiento del apoyo a Trump. Pero, o sea, el apoyo a Trump sigue... No por cuestiones de éxito económico o de las promesas que hizo. El apoyo a Trump sigue por el racismo y la supremacía blanca en este país. Eso es lo único que está dándole fuerza todavía al electorado de Trump. Bueno, excelente. Bueno, Magalí, muchísimas gracias. Y esta es una situación rara, porque vos estabas acostumbrada a venir a América Latina a ver las protestas y ahora las tenés en casa, ¿eh? Y te estamos llamando a nosotros para que nos ayudes a entender qué es lo que está ocurriendo allí. Pero bueno, además esto tiene implicancias geopolíticas. Estamos en medio de un punto de inflexión en histórico, ¿no? Con la desglobalización, la caída de un imperio como el americano, ante esto el ascenso de China. Bueno, en fin, es un tema enorme, enorme, pero fue excelente y muy instructivo hablar contigo. Así que bueno, suerte allí, ojalá que se haga justicia. Así que bueno, esto fue Asuntos Públicos, nos vemos el jueves que viene.